estás haciendo? ¡Oh! ¡Hola, Chrissy! Estoy jugando con el mejor invento de Shani. Un rayo encogedor. ¿Rayo encogedor? Sí, lo uso para hacer juguetes para los animales. ¡Mira esto! ¡Polly, eso es increíble! ¡Lo sé! Y ni siquiera han practicado. Hablo del rayo encogedor. ¿Cómo funciona? Ni idea. Ya conoces a Shani. Puede hacer lo que sea. ¿Qué es eso? Shani no es la única que puede hacer lo que sea. Ven, te enseñaré adentro. ¡Tara! Un parque de diversiones de dulces. ¡Guau! ¿No te encanta? Incluso le puse movimientos. ¡Mira! Si me encanta, quisiera poder entrar ahí. ¡Sí podemos! ¡Claro! Podemos usar los dedos para subirnos y luego... ¡No! Digo que en verdad podemos jugar ahí, con el rayo encogedor. Podemos hacernos pequeñas y jugar en el parque de diversiones. ¡Ay, Polly! ¿De verdad? Eso sería un sueño hecho realidad. Ay, ¿pero crees que sea buena idea? Tal vez deberíamos preguntarle a Shani. Está ocupada. Ella y Layla fueron al salón de belleza. Pero me dejó el rayo encogedor para hacer juguetes para los animales. Significa que debe ser seguro si lo usamos, ¿no? Ah, claro. Será una aventura mini fantástica. Piensa en cosas pequeñas. Uno, dos, tres. ¿Polly? ¿Cómo te sientes? ¡Mini fantástica! ¡Oh! ¡Y mira! ¿Por dónde empezamos? ¡Tú lo construiste! ¡Tú dime! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Sujétate fuerte del caramelo! ¡Es de cereza! ¡Me encanta! ¡Es jarabe de chocolate! Uy, ¿estás bien? Estamos muy arriba. Me siento algo mareada. Chupa eso. Está hecho de menta. Te hará sentir mejor. Sí, me siento mejor. Este es de canela. Mi favorito. Lejos del sol. ¡Oh! ¿Ves? Así está mucho mejor. ¡Polly! ¿Está lloviendo? ¿Dentro de mi casa? ¿Oh? ¡Espera! ¡Es Spice! Oh, oh, oh. ¡Hola, Spice! ¡Hola, cachorro! ¡Spice! ¡Spice! ¿Puedes escucharme? Ahora ve a echarte. ¿Dónde está tu cama? ¡Más espera! ¡Corre! Esto ya no es divertido, Polly. Quiero ser grande de nuevo. No podemos. El diminutizador solo encoge cosas. Creo que debí pensar en eso. ¿Qué? O
sea que nos quedaremos así para siempre? ¡No! Estoy segura de que Shani puede revertirlo y hacernos crecer. Solo tenemos que encontrarla. ¿Pero cómo? Está en el salón. ¡Vámonos! ¡Oh, Polly, de derecho! ¡No puedo! ¡Es un auto chocón! ¡Jamás van derechos! ¡Pero estamos viendo hacia la puerta! ¡Me encantan las puertas de perros! ¿Dijiste que Shani está en el salón? Sí, y nosotros llegaremos pronto. ¡Ay, Polly, mira! ¡Un gatito! ¡Ay! ¡Ven, gatito, gatito! ¡No, gatito, gatito! ¡Quédate donde estás, gatito, gatito! ¡Nos está persiguiendo! ¡Más rápido, Polly, más rápido! ¡Eso intento! ¡La mejor distracción del mundo! ¡Mira, gatito, gatito! ¡Una mariposa! Salón. Sí, ¿qué otra cosa podría salir mal? ¡Ahí! ¡Veo a Layla! ¡Shani tiene que estar ahí también! ¡Vamos! ¿De aire? Algodón de azúcar. ¡Buen detalle! No veo a Shani por ninguna parte. ¡Hola! ¡Layla sabrá dónde está! ¡Vamos! Ray. El diseñador lo hace cada año en el Hotel por San Francisco. ¡Layla! ¡Dinero para albergues de animales! ¡No, es cierto! Sí estuve en el festival ¡Layla! De moda. Bueno, sí, estuve ¡Layla! Vestida como orangután todo el tiempo, pero estuve ahí, de verdad. ¡Layla! ¡Layla! No puede escucharnos. No tenía idea de que el cabello de Layla fuera tan suave. Hasta podría tejer una frazada con él. ¿O sería muy raro? Un poco. Tengo que acercarme. Entonces, me escuchará. Claro. ¿Pero cómo? Espera aquí. Simona, creo que terminé. Mi cabello se siente seco. Simona. ¡Sí! ¡Phew! Tal vez Simona se tomó un descanso. Voy a ir a buscarla. ¡Adiós! ¿Simona? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Espérenme! ¡Ya voy, Polly! ¡El teléfono! ¡Puedo llamar a Shani! Shani, ¿has visto a Simona? ¡Shani! No la he visto, pero yo ya estoy lista. ¿Y tú? ¿Qué? Creí que era tu nuevo look. Te ves bien con aluminio. ¿En serio? Tal vez llame a Simona y vea si está por aquí. ¡Hola, Layla! ¿Polly? ¡Shani! ¿Shani? ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Ay, se ven tan lindas! Puedo verme en el aluminio, Layla. Se ven bien, ¿no? Shani dijo que este look me queda. Creí que usarían el rayo encogedor para hacer juguetes para animales. ¡Los hice! Pero Chrissy llevó un parque de diversiones de dulces y se veía tan divertido. Entonces pensé que encogernos era la mejor idea del mundo. ¡Listo! El rayo encogedor está en reversa. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Somos normales! Gracias, Shani. Creo que el hecho de que algo parezca buena idea no significa que lo sea. ¿Estás bromeando? Jugar en un parque de diversiones de dulce es una excelente idea. Solo que debieron planearlo un poco más. ¿Pero qué más podíamos...? ¡Oh!
¿Listas? ¡Uno, dos, tres! ¡Vengan todas! ¡Vamos a jugar! Ahora todo el mundo puede jugar en el parque. Y así podemos disfrutar todas juntas. Y podemos disfrutar las luces del parque brillando en mi aluminio. ¿Qué? ¡Son lindas! ¡Miren! Solo sé que este parque de diversiones es la mejor idea. ¡Ah!